El camino por Francia no fue fácil. Sin embargo, le dejó satisfacciones y amigos que para él son invaluables. Por principio de cuentas, el trascender las fronteras mexicanas con su obra le dio la gran oportunidad de descubrir el gran potencial que había en él y además la posibilidad de creer en lo que era capaz de hacer. Empecé a creer en mí, pero no a llenarme de vanidades, no. Empecé a creer y empecé a ver que la gente allá me aceptaba, ¿no? Entonces todo eso me dio tablas, pues, ¿no? Me dio confianza y dije, ah, caray, pues todos los cuadros que llevé eran de aquí, de paisaje urbano de Irapuato. Y vi que allá lo aceptaron, gente que adquirió pinturas de Irapuato sin conocer Irapuato, les gustó. Y me decían, oye, esa luz, ese color, ese sol, eso hay allá, sí. Le digo, pues aquí la mayor parte del año yo el cielo lo veo oxidado, ¿no? Aquí no hay eso, ¿no? Ese frío. Para Raúl Zárate, el creer en sí mismo es la base de conseguir el éxito, de hacer las cosas con plena convicción de que serán de gusto para los demás. Un hombre que, pese a no tener el apoyo debido en su propia ciudad, pronto llegó a conquistar el gusto más exquisito de los amantes de la pintura europea. Porque uno tiene que creer en lo que uno está haciendo y moverse uno mismo, no dejarse llevar que porque no me entienden, que no me comprenden o que no me hacen caso o que esto que el otro, no, uno mismo se tiene que tronar los cohetes, porque si no se los truena uno, pues nadie se los va a tronar, ¿no? Eso es lo que pasa aquí, ¿no? Pero aquí habemos somos muchos los pintores, pues, ¿no? Pintores, pues hay pintores de brocha gorda y pintores de pincel y todo eso, ¿no? Y cada quien en lo suyo, ¿no? Un pintor de brocha gorda puede pintar mejor que el otro, ¿no? El otro puede usar una pistola de aire y todo, ¿no? Ya depende de cómo sienta uno el color. Allí es otra enseñanza, ¿no? Y eso se va adquiriendo a base de pintar, ¿no? A base de pintar y pintar y pintar, se va limpiando el color y le va sacando uno más partido, ¿no? Y resuelve uno más pronto el reto que tiene uno enfrente. Consciente de que es un pintor autodidacta, Raúl Zárate reconoce que es todos los días cuando se aprende un poco más del arte que escogió para vivir. Todos los días, un pasaje nuevo llega a su mente e inmediatamente intenta plasmarlo para darle gusto primero a su yo interior. Ahora sí que yo estoy consciente y sé que soy un pintor autodidacta, pero lo que he aprendido de la misma pintura lo he resuelto a base de pintar y pintar y pintar, ¿no? Porque hay veces que se puede pintar mucho, pero nada más con la boca. Y a la hora de la hora no hay ningún cuadro, ¿no? Entonces, ahora sí que yo todo el tiempo, para evitar los encargos, para no convertirme en un pintor chambista,
mejor prefiero tener ahí 200, 300 cuadros. Y si alguna persona se interesa por algo de lo mío, digo, mira, ahí búscale. Si hay algo que te guste, órale. Y si no, pues no, ya no hubo negocio y listo, ¿no? Se mira un cliente, pero pues ni modo, ¿no? Porque ya cuando a uno ya le ordenan hacer algo, pues hasta el más neófito que nunca ha pintado le puede decir, mira, aquí te faltó aquí o aquí le fallaste o algo, y pues ¿para qué andar pasando en eso? Los maestros son los chambistas. Los chambistas sí son maestros. Yo no soy maestro. La confianza del reconocimiento de su obra en el extranjero trajo para Raúl Zárate la convicción de que pintar es lo suyo y la certeza de lo que sabe hacer lo hace muy bien. La confianza que me da agarrar el pincel, la pintura, que empiezo a encontrarme con lo que antes no me ni yo mismo me lo podía explicar. Pero ahora veo que ahorita a mis 70 años quisiera que esto yo lo hubiera tomado de joven. La pintura ha dado múltiples satisfactores a Raúl Zárate. Satisfactores que distan mucho de lo económico, pero que en lo espiritual y en lo moral lo han llenado de vida al ser reconocida su obra. Y aunque a los irapuatenses aún nos hace mucha falta apreciarlo tal y como se le merece, para él la pintura ha sido una parte fundamental de su vida, tanto que si Dios le diera la oportunidad de regresar el tiempo, la volvería a escoger como su actividad principal. Sí, sí. Porque este trabajo en lo de la pintura puede estarse uno practicando, puede estarlo haciendo uno en su misma casa, puede estar uno fumando, puede estar todo, ¿no? Platicando. O sea que no hay impedimento de nada. Uno es patrón de uno mismo, de su misma libertad. Que eso es lo que yo más peleo también, la libertad, ¿no? Cuando siento que ya empiezo a perder la libertad, luego brinco, luego... Y por eso a veces lo expreso en las pinturas, en lo que hago. O sea que me manifiesto y todavía hasta le firmo para que... para avalar lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Un hombre que para pintar utiliza materiales incluso de reciclaje. Un hombre que sabe de la lucha por la supervivencia y de la adversidad y que transforma todo ese sentimiento en un lienzo que posteriormente es admirado por quienes tienen su propia manera de interpretarlo. Decir que la pintura no es como la medicina. Que la medicina nada más la toma el enfermo y la pintura no. El que no quiere pintar es porque no quiere, pero la pintura ahí está. Todos podemos pintar. Todos podemos pintar, no hay quien no pueda pintar a su modo, como él quiera, ya sea que esté copiando de otro, de lo que sea, pero pues, ¿qué tiene que ver eso? ¿Eh? Ojalá y ahora se viera como, por ejemplo, con los grafiteros, ¿no? Los grafiteros, desgraciadamente, han caído en otro círculo, ¿no? Que no se sabe ni qué es lo que ellos mismos grafitean, ¿no? Porque antes mirábamos a los grafiteros urbanos políticos, donde exigían justicia y lo manifestaban en las paredes y entendíamos todo lo que decían, ¿no? Ahora no, ahora son cosas góticas, que quién sabe qué será. Maestro, usted pinta en cualquier lugar. En cualquier lugar, sí. Así sea un cartón. Cartón, lámina, yo reciclo el madera.
Raúl Zárate, un maestro del realismo contemporáneo, un maestro de la pintura de los lienzos, un hombre que le ha ganado la batalla a la adversidad y que se manifiesta amante de la vida y sus encantos, un hombre que no se deja caer pese a que su obra en ocasiones ha sido destruida. Que no pienso en que eso se perpetúe, ¿no? Si mañana, pasado mañana, ya se destruyó aquello que se destruya, ¿no? Por los gobiernos que ha habido en los espacios donde he estado, todo lo han tumbado de lo que yo he pintado. Ahí está, mire, eso que está allí, en esa vecindad, todo lo tumbaron. Entonces, pues no. Así espero que piense yo en la perpetuidad o en algo. No, no. Uno va de paso y listo y ya. Y aprovechar uno su tiempo. Por eso es por lo que le manifestaba hace rato, de que ahora que estoy viendo la luz en todo esto, pues ya me está faltando por la edad. Eso es la cosa. Es Raúl Zárate, un pintor de Irapuato, para Irapuato, un pintor hijo de esta ciudad que ha tardado en reconocerle, pero que le ha dado el amor por ser uno de los más grandes orgullos de esta tierra.